Hola, hola. Muchísimas gracias por estar acá una vez más conmigo. Y si eres nueva, bueno, pues le invito a quedarse un poquito más o hasta el final del video, porque de cada uno de ellos aprendemos algo nuevo, como siempre les digo. Así que, mis amores, esta blusita para hoy y con esto comenzamos. Vea qué belleza de manga. Sí, pecho. Y del otro lado también, de manga a manga. Y lo pueden hacer manga larga si quieren. Esto es al gusto. Lo hice así, ya saben cómo seguirlo. Simplemente les expliqué el paso a paso de cómo seguir todo el largo que quieran. Piquitos en el cuellito, muy bonito, muy sencillo. Acá le hacemos un punto fantasía en el que consisten, los puntos fantasía consisten de dos vueltas para formarse la puntada. Muy simple, muy sencillo. Y en la parte de abajo, puntito medio alto, usando los puntos rasos del frente, por 10 puntitos. Muy sencillito. Y en la parte de espalda le dejamos simplemente el punto fantasía completo, menos el borde, por supuesto. Acá le hacemos una cierta disminución por esas mangas que la verdad no le... Me han dicho los nombres, pero no los recuerdo, que comienzan amplio y comienzan así a disminuir. O si quieren dejarlo totalmente amplio, también les dejé la opción de hacerlo. Así que bueno, los materiales para usar en este. Sí, los materiales para usar en este. Vamos a hacer una explicación aquí rapidita del por qué el hilo muy grueso no lo recomiendo. Bueno, el hilo este, ya se los muestro, es muy bonito y es algodón. Ah, disculpen, antes que se me pase. En él he usado 740 gramos de hilo pabilo o hilaza, como lo conocen, 100% algodón, de un volumen 3.25, por ahí anda, para un ganchito igual. Ahora, si lo quieren llevar cerrado, más cerradita la puntada, usan un ganchito menor o igual. Si lo quieren llevar más suelto, usan un ganchito de 5 o un milímetro mayor. Como eso no le va a variar ni le va a alterar. Bueno, el punto es, ¿por qué no recomiendo el hilo muy grueso? Este es de 5. Veamos el ganchito, la diferencia que tienen, sí. Y el hilo también. Acá, de acá a acá tengo 21 cadenas. De acá a acá tengo 21 cadenas. Vean la diferencia. Sí, ¿por qué no les recomiendo ese grueso? Porque esto es que va en el pecho. 21 cadenas. Esto es lo que llevamos acá para hacer la puntadita de forma circular, digamos. Estos, 21 cadenita. Ve acá donde nos quedaría 21 cadenita. Muy abajo. ¿Ven? ¿Por qué no se los recomiendo? Por eso, similares al que yo uso para que más o menos tengan una idea. Sinfonía. Siempre les digo lo mismo y se los escribo allá cuando me preguntan. Sinfonía. ¿Por qué? Al menos en Costa Rica, porque es importado. ¿Por qué yo uso estos más que estos? Por los precios. Casi puedo comprar este con el precio de este. Este es 100 gramos, este es 750. Sí, pero la delicadeza, la fineza no se compara. Mucho más delicado, mucho más fino. Yo no digo nada malo del hilo pabilo, pero es un poquito más rústico, es menos procesado, pero también así los costos. Bien, bueno. E igual, este que también es de Omega y misma compañía, son muy lindos, no puedo decir nada malo de ellos, son preciosos, pero los precios, al menos en Costa Rica, son altos. Pero la delicadeza del tejido, como le quede, es otro. Muy bonito. Este es 100% algodón, acá dice también hilaza, y más delicado, poquito más de precio, bueno, depende del país, porque pueda que le cueste barato, este de bambú. Preciosísimo, muy muy bonito. Acá les dejo cómo medir a la forma de iniciar, ya sea con cadenas o con centímetros. Acá en mi caso les dejo de cerca ya 110 centímetros. Eso vamos a hacer en cadenas y después hacemos las separaciones. Bueno, vamos a montar 154 cadenas. 154 cadenas. Me gusta esta tensión. Esto lo uso de una manera para abastecer el hilo acá, para las nuevas y que quieren ese sistemita aquí, me encanta, va abasteciendo el hilo. Bueno, tomamos el hilo,
y hacemos acá un eslaboncito y el en que estoy usando un ganchito de 3.25 y un hilo de 3 para que quede un poquitín más sueltito, ¿ok? Bueno, hacemos un eslaboncito y ahí hacemos ya la primera cadena, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este 10, ya se los muestro un momentito, este 10 lo vamos a marcar. Si lo quieren, vamos marcando de una vez, o si no, entonces después que terminan las 154. Marcamos abajo la que cerramos, no el eslabón, porque si marcamos el eslabón, esto nos va a marcar un 11. Ok, ahora continuamos las demás hasta completar las 154 cadenas. 154 cadenas. Y acá, ese que marqué en este momento es el bordecito. Solo le he dejado 10 centímetros acá para hacerlo en punto medio alto con punto elástico. Después, para el punto fantasía, desde acá hasta donde comienza la axila, donde está esta marca rosa, acá, no vamos a, en este momento no vamos a hablar de este. Hasta acá, de acá hasta acá, 51 puntos. Puede que usted haya dejado 6-1, 7-1, el largo que usted lo quiere, incluso como vestido. Esto no tiene límites. Esto acá es su decisión, su gusto, al igual que la amplitud de la pretina o si no le quiere hacer. También es su gusto. Bien, entonces, completamos todas las cadenas que nos falta acá, damos la vuelta y estamos acá. No me vean esas marquitas todavía, hasta un momento. Marcamos y llegamos acá. ¿Por qué le llego acá y no le continúo? No es necesario. Acá mismo vamos a hacer punto alto. Vamos a comenzar el punto fantasía acá. Y de una vez nos va a quedar frente y espalda. Entonces, la tomaré. Acá la tomaré. Y vamos a continuar el tejido. Entonces, vamos a unir. Ya les dije, no me vean la marca. No me vean la marquita. Ya se me vea qué rápido que se mezclan los hilos, es increíble, son tan amigos. Bueno, no me vean las marcas azules aún, hasta el futuro, ¿ok? Entonces vamos a venir a esta marquita, acá, y que también, disculpe que se me pasó, acá es lo que yo tengo o lo que yo decidí dejar como contorno de hombro alto, diría yo, porque no es exactamente contorno de brazo. Contorno de brazo viene siendo como por acá. Es en la parte alta. Acá les tengo una modelo. Estamos en la parte alta, alta acá. Lo más gruesito. Ese viene siendo un trajecito también igual. Lo hice acá y comencé a tejer desde acá. Desde acá, perdón, desde este lado. Y ve, no tenemos que hacer cosido y continuamos frente y continuamos espalda. Bueno, eso es otro tema. Es un enterizo que estoy haciendo ahí. Ok, esto tiene que medirse usted el brazo y ahí decide cuánto le deja. El punto fantasía, no se preocupe, ahí se acomoda porque es muy fácil y es muy amigable. Así que ok, vamos acá y hacemos un punto alto. Punto alto. Uno a uno. Es muy difícil hacer una entrada. Vamos a hacer acá 6. Es difícil porque hay que conquistarlas, hay que ver cómo las conquista uno, que se queden ahí, viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena, sí, una cadena y vamos al siguiente. No estamos moviendo a ningún punto, vamos al siguiente y hacemos así. Cámara lenta. Medio. Lazamos el hilo. Vamos al siguiente y hacemos medio. Lazamos el hilo, vamos al siguiente, medio. Tengo 3. Ahora, cuando tenemos acá los 4 eslaboncitos, sacamos juntos. Una cadena de entrada, una cadena de salida. Igualmente, no dejamos puntos pendientes. Volvemos. 6 puntos, continuamos por 6 puntos más, 6,
De nuevo, una cadena, vamos al siguiente punto y repetimos lo mismo. Sacamos medio, punto alto, tres puntos altos cerrados juntos. Tres puntos altos cerrados juntos. Ya les muestro el diagrama que yo hice. Y ya vamos acá. Como les dije, una cadena de entrada, una cadena de salida. Y volvemos a repetir los seis puntos. Así les voy a continuar hasta esta marquita en donde comenzamos a bajar de nivel para hacer la parte del borde. Entonces, acá, 10 puntitos de pretina, 51 puntos en mi caso, pueda que usted deje 6-1, 7-1, 8-1, incluso 101 para que sea como un vestido, ¿ok? Estos 9 puntos ya lo vamos a entender en un momentito, pero el punto es que vamos haciendo esta puntada, ¿sí? 6 puntos, acá les comienzo con... Los puntos que no tienen es esta rayita, son puntos medios altos. Y disculpe que los deje tan cortito acá, pero acá son 10 puntos. Estos son 6 puntos altos, desde acá, 6 puntos altos, una cadena y estos 3 puntos cerrados juntos, respetando cada cadena, sin dejar ninguna cadena libre. Volvemos a repetir lo mismo y así sucesivamente, ya casi venimos a esta parte en la que ocupamos 21 puntos, ¿ok? Entonces vamos a continuar 6 puntos más hasta acá es la misma puntada. Aún estoy en esta, así que vamos a hacer acá, ya en la marquita, bajamos de nivel. Entonces ha quedado el último acá y después 6 puntos. Entonces nos queda el último y después 6 puntos. Eso es mi decisión, puede que usted haga la pretina más amplia, más acá. Esa cosa, en esto no se va a variar el tejido, no va a afectar en nada. Estas partes así. Entonces, 6 puntos después de este. Ahora, igualmente lazamos el hilo como si fuese un punto alto, pero vamos a hacer punto medio alto. Vuelvo. Lazamos el hilo y vuelvo. Salimos así. No sé si han observado que yo estoy usando los puntitos rasos del lado del frente de la cadena. Esto me hace fácil este momento y me hace fácil el futuro, porque en el futuro vamos a usar esta parte de acá, el borde de atrás, para continuar la manga. Entonces, ahora vamos a tejer de acá para todo el frente. Y en el futuro vamos a tejer de acá hacia acá. Entonces, que nos quede fácil para los dos lados. Entonces, acá hacemos los 10 puntos. Probable que tengo que ponerle dos colores de hilo porque no sé si tengo suficiente. Acá pareciera como hay solo uno. Sí, bueno, ahí hay uno. Entonces, terminamos acá. Entonces, acá el último puntito. Y no queda de más contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Esto es muy importante que se regresen un poquito y los vaya contando en el futuro también, porque a veces pueda que hagan menos o más. Por ejemplo, si usted usa este punto, disculpe que hable singular y plural a veces, pero bueno, si usted usa este punto, en la próxima vuelta va a tener 11, un punto más, y va creciendo. Este punto no. Este. Entonces, y aparte, no vamos a usar estos, vamos a usar el punto raso. Ese se llama punto raso del frente. Punto raso del frente. Entonces, vamos a usar puntos rasos del frente. Esos. Punto raso del frente. Todas las veces que... Toda la blusa. Todo el borde de la blusa. Entonces acá hacemos los 10 puntitos. Acá tenemos el 10. No, falta uno. Casi seguro. Vamos a contarlo. 3, 6, 9 y 10. Y acá comenzamos punto alto. Otra recomendación si lo quiere continuar en el mismo punto, usando el punto raso hasta acá. Si usted quiere. Pero yo lo he hecho así tengo que hacerle. Entonces ahora la muestra.
Es la muestra inicial, ya después vamos con el video original. Porque yo hago esto porque tengo más experiencia con mis errores, ya ustedes no lo harían. Así que bueno, acá vamos a hacer una cadena después de los 6 puntos y encima de este punto vamos a hacer un punto alto, una cadena, vamos al siguiente. Así, encima de él un punto alto, una cadena antes, una cadena después. Esto va a ir siempre. Esto de cadenas, antes y después, siempre, 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 siempre. Por eso queda ese caladito, ese perforado ahí, en hileras, diría yo. Bueno, entonces acá continuamos con 6 puntos. Bueno, ya acá le he llegado hasta la marca y quiero hacer acá 9 puntos más hacia el frente, que me quede esta puntadita un poquito más arriba, que no me quede como que en axila a axila. Bien, entonces acá vamos a rellenar acá 9 puntos, pero como ya acá tenemos 6, los 6 que hicimos acá antes, estos mismos 6, entonces ya tenemos que hacer la puntada. Entonces una cadena, y en la primera cadena acá, que a veces queda como un poquito pegadita, no importa, sacamos medio, siguiente cadena, medio, siguiente cadena, medio. Ahora completo una cadena, comenzamos acá 6 puntos. Muy bien, bueno, acá les termino los 6 puntos después de este que les hice acá, y acá tenemos 21 puntos. Si quieren lo marcan como yo lo marqué, o si quieren no, él mismo se va a marcar, ya lo verán. Ok, ahora 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y tenemos que contar igualmente acá, por el lado que les quede mejor, 1, 2, 3, 4, 5, pero 5 libres. Acá en el 6 comenzamos a hacer usando este puntito de atrás, si lo quieren así, para el futuro dejar este mejor para las mangas. Ok, acá hacemos 11 puntos bajos, 1 a 1, 1 a 1, 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5 libres, 5 libres. Ahora 1, 2, 3, 4, perdón, 5, 5, y vamos exactamente a la marquita para que quede del mismo tamaño. Y acá rellenamos los 6 puntos altos, 4, 5, 6. Y acá iríamos con esta puntada, porque es la que está en la cadena. O sea, cuando iniciamos, iniciamos con esta puntada. Esta va en la segunda. Ya lo van a entender poco a poco, pero bueno. Una cadena y volvemos a hacer lo mismo. Rellenamos un punto, siguiente y siguiente. Sacamos los medios. Cuando tenemos 4 eslaboncitos, sacamos juntos. Una cadena, ¿ve? Una cadena de entrada, una cadena de salida. E igualmente, punto a punto. Otra vez, por 6 puntos y volvemos a repetirlo. Lo volvemos a repetir una y otra vez. En este caso, hasta completar acá, o si usted lo tiene más pequeñito, más grande, como sea. Acá nos tiene que coincidir. Bueno, vamos, continúo así. Y acá se los dejo así. Ya acá gastamos las 21 cadenitas, que son estas. Ellas van tomando forma conforme las vueltas vayamos dando, o hileras. Entonces, acá, esto, la de cadena no lo contamos como hilera, contamos ya la que acabamos de hacer, sería una. Entonces, muy bien, vea que bien, si no lo tenían marcado, 5.
11 y 5. O sea, 5 y 5, 10 y 11, 21. ¿Ya? Bueno, acá les llego de nuevo del otro lado. Ya le he terminado toda la vueltita. Y ahora vamos de nuevo una cadena. Una cadena. Y de nuevo acá nos va a quedar un puntito de esos que van cerrados juntos. Acá en el último. Cerramos juntos una cadena y ya comenzamos acá los 6 puntos que van en el orden ya de abajo. Estos 6 puntos. Y 6. Así que, bueno, a este punto lo vamos a tratar como lo tratamos acá. Igual, aunque esté del otro lado, no importa para dónde esté. Vamos a tratarlo igual. Vamos a hacer acá, perdón, una cadena y en el centro. Se pueden ver acá, 1, 2, 3, de las tres cadenas que hicimos antes. Entonces vamos a tratarlo igual. Vamos a hacer un punto alto, una cadena y salimos igualmente. Quiero que sea tratado de la misma manera, tanto de arriba como de abajo. Por ahora, ya en el futuro van quedando bien. Entonces acá ya estamos teniendo lo que sería espalda y frente. ¿Eh? ¿Por qué frente? Porque tenemos esta partecita. Ok, entonces acá otra vez rellenando los 6 puntos que les indiqué acá, que nos queda más fácil porque estamos usando los dos heladitos de la cadena que les dije que nos queda fácil. Cuando lo hacemos la primera vez y ahora la segunda. 6 puntos. Llegamos acá. Una cadena. Vamos al centro. Una cadena. Y vamos del otro lado. ¿Ven? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ahí me escriben, me comentan, a ver qué tal les va, cómo se sienten, si hablo muy rápido, muy lento o qué. Bueno, llegamos acá a la marquita y entonces de nuevo bajamos de nivel. Punto medio alto, 1 a 1. En este caso no estamos usando puntos rasos porque estamos sobre las cadenas todavía. Entonces usamos las cadenas que tenemos ahí. Por 9. Por 10, digamos, perdón, 10. 10 puntos medios altos acá. Pueda que usted quiera dejar más. Es bonita la pretina ancha también, la parte del borde ancho. Yo le llamo pretina, pero bueno. Entonces acá el último punto se respeta. Se respeta. Porque si no, también se nos puede cambiar el tejido. Si no lo dejamos, si no lo hacemos. Entonces, bueno, acá tenemos 3, 6, 9 y 10. También confirmado. Una cadena. Doy la vuelta al tejido. Hago la segunda, que me gusta así, para llevarlo más cuadradito. Y le repito, este punto no, por favor. Vamos al siguiente. Y también usando el punto raso. Siempre vamos a usar el punto raso acá. Eso no se los voy a repetir mucho porque es bastante facilillo. Es muy fácil. Entonces vamos a hacer acá los 10 puntos. El último, como les digo, no queda de más que vuelvan a contar. Acá rapidito, 3, 6, 9. Y acá nos falta el último de la marquita, 10. Y comenzamos en punto alto. Seis puntos, 3, 6 puntos. Una cadena. Y acá vamos a hacer esto. Vamos a atravesar este punto de cadena, pero igualmente medio. Y acá, como yo quiero que le quede enfrente, pude haberlo iniciado distinto, pero así fue, entonces tengo que explicarlo igual. Quiero dejar esto que se ve más bonito para frente que la parte de atrás. Entonces, por esta razón, tuve que cambiar el diagrama un poquitito
porque estos puntos en la foto original del diagrama de Pinterest tiene el punto en relieve por el frente, pero yo tengo que hacérselo por detrás. Vamos a hacer esto, pero por detrás. Entonces, por detrás. Lazamos el hilo. Traemos el hilo. Y hacemos medio también. Y la cadena acá. Y hacemos medio también. Y cerramos. Una cadena de salida, que siempre van a estar. Y los 6 puntos de nuevo. Ya acá terminamos esta puntada. Es que vean qué fácil. Así es el punto fantasía. El punto fantasía consiste de 2 vueltitas nada más para formarse cualquier puntada que sea de punto fantasía. Entonces, acá volvemos a llegar a los 6 y volvemos a repetir. Una cadena. Vamos a hacer este y ahora vamos de nuevo en el relieve. Sacamos medio, pero bueno, acá cerramos una cadena y otra vez. ¿Vieron? Acá se los pongo. Cada 6 puntos hacemos lo mismo. Ya hicimos esta. Cada 6 puntos hacemos lo mismo. Ellas van así en orden. Acá estoy en la misma que les acaba de explicar. Entonces acá, cuando ya llegamos a este punto, que ya no es este solito que está acá, sino este, porque ya tenemos solo una. Vamos, acá vamos en el pasado y acá en el futuro, digamos de así. No sé cómo decirlo, pero bueno, así queda. Entonces ya acá sabemos que este punto, siempre este punto, cuando va así tres juntos, va a llevar un punto alto encima, solito. Una cadena y listo. 6 puntos de nuevo. Entonces acá saltamos a esto. Acá le voy a llamar yo a la hilera número 2. ¿Por qué? Es el orden que yo le llevo a la blusa. Este que nos queda acá incompleta, desde acá hasta acá, la contamos al final. Entonces lo que tenemos acá es 2 hileras. ¿Sí? Entonces vamos a terminar. Bueno, estamos acá, la que yo le llamaría 2, porque la que valen son las que valen, son las que llevamos en punto alto, que es 2, esta y esta. Aunque se vaya a ver 3, esta de cadenas no se cuenta. Las cadenas no se cuentan como una hilera. ¿Sí? Entonces vamos a contar de ahí en adelante. Acá tenemos 2. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora se ve por el revés, pero de regreso se va a ver bien. Ok. Bajamos acá y hacemos un punto bajo. ¿Sí? Y de nuevo vamos a hacer ahora, en este caso, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7. Y vamos hasta el otro lado. Acá. 7 cadenas. Aquí estamos formando el primer círculo. Ok. 1, 2, 3, 4 y 5. No se olviden. 5. No 4, no 3, no 6. 5. Y venimos acá. Que a veces no me ponen atención. Y a veces también algunas ponen demasiada atención y dicen, pero es que usted repite mucho. Es porque usted escucha todo lo que yo digo. Y las que no, entonces están bien porque ya no quieren, no ponen atención a cada cosa que uno dice. Ok, entonces una cadena. Ya sabemos que cuando están estos 3 juntitos, arriba lo que toca es un punto alto solito. Y volvemos a rellenar acá todos los puntos. ¿Ven qué bonitas? ¿Cómo me ponen atención? ¿Ven? Se ven 3, pero en realidad son 2. Vuelvo a explicar ahí. Porque las cadenas no se cuentan. Contamos esta que hicimos en puntito bajo. Y esta que vamos ahora. Entonces estamos en la 2. Ya hicimos las 7 cadenas. Y la 3. De nuevo 5 cadenas y rellenando todo. Por 11 puntos. Ya venimos a eso. Bueno, ya les terminé de la 2 y estaba muy cerca. Después de este que toca acá, punto solito, digámosle así, encima de los 3 que van cerrados juntos, 6 puntos y ya tenemos que hacer de nuevo los puntos en relieve en los mismos que están solitos. Terminé y ahora me regreso y de nuevo, ya hice este en relieve por el otro lado.
Ahora una cadena y volvemos a hacer esto. Es que este es muy, muy, muy fácil. Entonces acá volvemos a repetir los 6 puntos. Ya acá una cadena de entrada, una cadena de salida y un punto en el centro de él. Ok, entonces vamos a venir hasta acá. Ahora la tengo más cerca. Posiblemente les tengo que cambiar el hilo porque no tengo suficiente para poder hacer la muestra. Bueno, acá estamos terminando con las cajitas que les indiqué, pero acá como tenemos la cajita, va un punto en relieve, pero por el frente. Entonces acá no lo hacemos por detrás, sino que lo vamos a hacer en la 3, lo vamos a hacer en la última. Antes de llegar acá, lo vamos a hacer por el frente. Vamos a hacerlo punto alto en relieve, pero por el frente. Es el símbolo va con el ganchito del otro lado. Entonces vamos a hacer igual. Vamos a tomar acá una cadenita, sacamos medio, tomamos el punto, pero por el frente, que es mucho más fácil, o es más fácil, no es que mucho más fácil. Y ya la cadenita de nuevo y sacamos medio. Igualmente, todos igual. Y acá cerramos juntos una cadena y volvemos a hacer acá los 6 puntos, pero en este caso ya toca algo diferente. Entonces terminamos acá los 6 puntos. El 6, ¿verdad? Después de este que les acaba de hacer. Ahora, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Ya les dije que si les gusta el 5. Y vamos a venir acá, de nuevo al punto bajo. De nuevo encima, un punto bajo. Y vamos a rellenar cada cadenita, cada una de ellas, con un punto, excepto el 4 y el 6. 2, 3, 4. En el 4 vamos a hacer 2. Acá vamos a hacer 2 puntos. Y en el 5 vamos a hacer 1. Y en el 6 vamos a hacer 2 de nuevo. Tenemos que rellenarlo con 11. Ustedes deciden cómo lo quieren rellenar ahí. El punto es que tienen que tener 11 puntos de nuevo, igual que acá. 11. Rellenamos acá el último de cadena y acá el último punto bajo. Vamos a ver cuántos tenemos acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de salida y acá volvemos a repetir los 6 puntos. Los 6 puntos. Tenemos 6 puntos y ahora nos toca acá el relieve por el frente. Entonces de nuevo una cadena, punto alto, perdón, medio punto. Tomamos el relieve por el frente porque estamos por el frente, para que recuerden. Cuando hacemos este de puntos bajos por el frente, es la parte que quiero dejar de frente. Y este punto es tan amable que si usted lo ve, entonces vio, si usted lo observó, digo, disculpe, vio que yo hice, depende, lo hacemos por detrás, depende, lo hacemos por el frente. Pero llevar ese cuidado de que todos queden por el frente, ¿sí? Entonces, acá nos falta el punto de cadena. Una cadena de salida y volvemos a repetir. ¿Ve? Ya acá tenemos el primero. ¿Ve qué bonito? Yo cuando la vi en la foto, yo dije, ¿cómo? La primera vez que lo vi así rapidito, estaba como cansada, seguro, y no entendía cómo fue que lo hicieron. Hasta un día que estaba más descansadita, pensé, voy a ver la foto de nuevo a ver cómo lo hicieron. Bueno, no sé si lo hicieron así, como está en la foto, la que lo hizo. Pero yo diseñé y pensé, esto es posiblemente así, así, así. Entonces, lo saqué así y lo hice en blusita así. Yo dije, de esta manera lo voy a hacer y me va a salir bien. Primero Dios, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, uno ahí la mente se le ilumina de cuando en cuando. Es bueno comer chocolate y chile picante, dicen. Chocolate, chile picante y tejer. Y siempre está feliz. Bueno,
Se me terminó el conillo. Entonces sí, confirmado que más o menos 740 gramos, más o menos, es lo que se ha gastado en este. Ok, entonces acá me vendieron este hilo con estos errores. Entonces no lo uso para ninguna cosa más que cositas así. Ok, bueno, entonces acá vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué 8? Ya lo van a entender. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acá. Hacemos un punto alto. Ahora, 1, 2, 3 cadenas. Lazamos el hilo. Y volvemos otra vez. 1, 2, 3. Y en el que dice 4. O sea, 3 libres. En el que dice 4, un punto alto. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya les cambié el hilo acá y se ve bonito. Se ve bonito. Bueno, en el futuro van a entender el porqué de las 8. Acá sabemos que toca una cadena, punto alto, una cadena y punto alto de salida. 6 puntos. Entonces acá una cadena y mira, ahora toca que este toca por en relieve, pero por detrás. También la cadenita, como les quede mejor. No les recomiendo que lo hagan por fuera porque quedará más feillo. Entonces cerramos una cadena también de salida y volvemos a rellenar el punto. Ya de acá en adelante sí se vuelve a repetir este, pero vemos que tenemos los relieves por el otro lado. Estamos acá en el revés. Frente, perdón, derecho, revés. Bueno, ya terminé la 4. Me regresé, ya que esto lo sabemos acá, ¿verdad? Yo creo que está facilito. Bueno, y acá estoy de nuevo para comenzar de nuevo esta. Ya estamos medio repitiendo esta parte acá. Entonces, solamente una, que se los marqué, casi todos tienen 5, excepto una, cuando hacemos los 2 puntos altos y 3 cadenas de separación. En ese punto, sí, antes de ellos, 8. Ellos más 3 cadenas de separación, igual saltando 4 puntos, de nuevo saliendo 8. Y todos los demás 5, volvemos de nuevo al 8. Acá. En la 8, volvemos a hacer 8. Y acá en la 4, tenemos 8. Y así. Cada 4 hileras. Entonces, tengo acá 5 puntos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Esta vez. Y acá tenemos 8. Pero, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. En el que dice 6, en el que dice 6, dejando 5 puntos libres. Hacemos punto bajo. 1 a 1. E igual que 3 antes. 3 antes de este punto. Ok, acá tenemos el 4. 5, 6, 7 y en este punto debería de decir 8. En este punto debería de decir 8. Ok, volvemos a salir. 8, 9, 10, 11. 3 antes, 3 después de estos puntos. Para que quede bien bonito para el próximo. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo la han visto hasta acá? ¿Cómo la han visto? Me estoy ganando un suscriptor. Sí, hora. Suscriptor, suscriptora. Bueno, los 6 puntos acá. Cuesta mucho conquistarlos. Ok, los 6 puntos acá.
Y ahora tenemos que observar que el relieve está por el frente. ¿Vieron? Entonces, sí, una cadena. Volvemos a hacer este de medio. Vamos al relieve. Como estamos por el frente, también por el frente para dejarle un frente. Y ahora cerrados juntos. Una cadena de salida y volvemos a repetir lo mismo. ¿Vieron qué bonito? Ya tenemos acá la basecita para el próximo círculo. Bueno, terminé las 5 y me regresé con las 6. 3 azules, ¿verdad? Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En las 6. En las 6 ya la termino y me regreso y comienzo la parte sacando la parte del cuello. Eso es mi gusto. Pueda que usted quiera más amplio esta parte, como el cuello más reducido, más desde acá hasta acá. Esto es la decisión ahora. O si lo quiere dejar como lo estoy dejando yo. Entonces, de acá a acá he dejado a ella 6 hileras, disculpen. 6 hileras de amplio. Puede que usted quiera dejar 10, pueda dejar más o menos. Eso es su gusto. Ya de acá nos comenzamos a regresar. Entonces, acá siempre. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá estamos repitiendo esta. Venimos acá. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Recuerdan? Que hicimos 7 y después lo rellenamos. Ok, ahora vamos hasta el otro extremo, acá. Y hacemos también un punto bajo. Y ahora de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Casamos el hilo y ya. Acá nos queda ya el próximo. Bueno, donde tengo las marquitas es la 6. Es la que pasamos directo. Entonces, desde acá, yo lo puedo notar, desde acá, acá tenemos 6 hileras. 6 hileras. Y después le continúe la manga para acá. Y acá se nota poco porque ya le hice el borde del cuello, pero acá terminamos en este momento. Terminamos acá y me vuelvo a regresar, pero haciendo una disminución para ya la 8, la 9 y así. Y después les continúo solo con 4 puntos. Pero vamos a ese pasito. Entonces, acá estoy en la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 cadenas igualmente. Vamos al punto bajo. Ya esto lo vimos allá abajito. Y acá vamos a rellenar esto cadena por cadena por 11 puntos contando este. O sea que nos queden 11 en total. Y la verdad que a mí me queda más fácil de este lado porque a veces no se quiere entrar el ganchito acá. Bueno, entonces 1, 2, 3 y acá en el 4 vamos a hacer 2. 1, 2. Ahora en la que dice 5 vamos a hacer solo una y en el siguiente lado vamos a hacer de nuevo 2. Después continuamos y hacemos acá la última. Que les quede. Ve que diferente. Si cada hilo es distinto. Está más bonito el azul. Mejor acabado. Bueno, de todas maneras este no sirve. Pero el punto es que acá queden sí 11 puntos igual que abajo. 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Y ahora de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ya acá les tengo la marquita. Como les indiqué, es la decisión de cada quien si lo quiere dejar más amplio o menos amplio. La parte del hombro ahí. Entonces llegamos igual al último punto. Sí, último punto. Ahora hago 1,
dos cadenas, tres cadenas, disculpen, y no vamos a usar ni este punto, no vamos a usar este punto, vamos a usar el punto que sigue normal y vamos a cerrar un poquito allá, ya esta partecita, como ese medio punto lo sabemos, y vamos al siguiente y hacemos lo mismo y ahora cerramos juntos y bajamos de nuevo. Entonces, ya acá han quedado 5. 1, 2, 3, 4, 5 con el último acá. 5. En el próximo dejamos solo 4. Ok, de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Perdón. Vea, cuando tenemos este lomito así, son 8. Tenemos las 5 más 3 que tenemos que usar en el futuro. 1, 2, 3. Ahora otra vez. 1, 2, 3, 4. Venimos acá y hacemos un punto alto. 1, 2, 3. De nuevo. 1, 2, 3. En el que dice 4, volvemos y hacemos un punto alto. Ahora otra vez. 1, 2, 3. Que es lo que ocupamos en el futuro. Más 5. 1, 2, 3, 4, 5. Total 8 en esta parte. En esta sí se cambia nada más en esa. Cuando llegamos a... cuando tenemos que hacer de nuevo la basecita para la próxima, para el próximo círculo. ¿Ven? Y ahí se van agregando y agregando y agregando todo lo que quieran. Ok, voy a regresarles con esta y de último ya que ya les regreso con la 8. Perdón, ya estamos en la 8. Regreso con la 9 para quedar acá en 4 puntos y así lo vamos a continuar en 4 puntos. Entonces ya en la 9 acabamos. Se repite todo. Bueno, terminé la 8 y voy por la 9. Se los repito un poquito más que todo por la parte que estoy sacando acá, lo de la parte del frente del cuello. Entonces, 5 cadenas de nuevo, 5 cadenas y volvemos a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5. Pero libres. Ahora sí, esta vez libres. 5 libres. Hacemos un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, 3 de este lado y 3 de este lado para completar todas las 11. Creo que en esta vez, acá había dejado, no sé, sí, acá están 3. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Y esta vez termino en 4. 2, 3. Y acá, en el último puntito, 4. Y ahora sí, esta vez voy a llevar 4. 4. 1, 2, 3. Y de nuevo, 4 puntos. Pueda que usted quiera dejar menos, pueda que quiera dejar más en esta parte. Eso es también gusto suyo. Lo que le quería decir, si usted tiene un hilo grueso y siempre la quiere hacer... para esto le va a quedar, como es 21 cadena, le va a quedar un poquito más amplio. Un poquito más amplio. Entonces puede que acá deje nada más 2 puntos. O si quiere solo deja 4 o 3. Esto que decida acá dejar, incluso puede dejarlo hasta más alto. Esto es su decisión también. O lo quiere dejar como yo lo dejé en el cuellito. Como yo lo dejé en ese video. Ok. ¿Recuerdan esta parte acá? Grandísima. Bueno, acá va 1, 2, 3, 4, 5, venimos acá y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cerramos, vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 y continuamos ya la parte del frente. Acá
hacemos y nos toca por detrás. Ya acá tenemos suficiente repetido esto. Bueno, entonces ya acá quedamos en 4. Siempre en 4. Igual como les hice acá. Terminamos 4, subimos 3 cadenas. Volteamos el tejido. Perdón, subimos 2, volteamos el tejido. Hacemos la tercera para que le quede ahí piquillo. O que le quede como más bonito. Y hacemos los 3 puntos acá. No uno encima de acá porque si no le quedaría más. Ahí ustedes van viendo que queden 4. Y mi gusto. O 3 o lo que esté dejando. Entonces, ya acá estamos sacando lo que es el cuello. Entonces, voy a continuarles ya el video original en lo que continuamos hasta llegar del otro lado. Del otro lado. Acá. Vamos a la espalda y después sacamos, hacemos un puentecito acá y continuamos. Bueno, para mi pecho, disculpen que no les expliqué eso, para mí, por mi pecho, 29 desde acá. No contando esto, las 6. Desde acá en adelante, 29 hileras de frente. Y eso depende de cuánto usted tenga de busto. De cuánto usted tenga de busto. Desde las 6 hileras, digamos, desde las 6 hileras, pongamos que las 6 hileras están como por ahí, hasta acá. Todo eso, o si usted lo quiere dejar holgada, también. Esto es lo que se le va a hacer de hileras para la parte del frente. E igualmente, ya cuando la tenga cumplida, vamos a la espalda. Sí, puede que en la espalda quiera hacer menos hileras. Hasta eso, ella es muy amable, muy ajustable en eso. En que digo, bueno, voy a hacer más hileras en el frente por mi busto y menos hileras en la espalda. Esto no le va a afectar. Eso sí, allá les voy a explicar el orden que deben de tener para que lleguemos a un acuerdo de continuar la misma puntada. La misma puntada. Entonces llegamos acá, hacemos el puente y volvemos. Hacemos la espalda, que es esta puntada muy fácil. Después hacemos el puente y unimos para continuar con las 6 hileras más y después las mangas. Bueno, ya le he repetido varias veces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 círculos. Digamos 8 con este. Ok, bueno, acá tengo 40. ¿Por qué tengo el centímetro del lado afuera? Porque nos faltan 6 vueltas. Perdón, 6, 7, 8. 8 vueltas. Ya van a entender por qué. 8 vueltas. Y cada vuelta es 1 centímetro. Entonces tengo que dejar el centímetro de afuera. Para sumar las 6 vueltas que tenemos acá. Directas más las 2 de disminución. Que ahora van a ser aumentos. Bueno. Entonces tenemos 44 centímetros y estoy en la hilera, comenzando desde acá, no todo, comenzando desde acá en la hilera número 27. En la hilera número 27 estoy. Y acá vamos a hacer esto mismo, pero invertido. Vamos a hacer los cuatro puntos, ¿sí? Más 1. Ya tenemos acá 5 puntos. O sea, 2 en un punto. Ahora, 1, 2. Acá, disculpen. Acá lo voy llevando en 2 cadenas. Entonces, 1, volteo el tejido y 2. Así lo voy llevando acá 2 cadenas para que me quede acá cerrado cuando hagamos el bordecito. Ok. Entonces, acá mismo, que no debería hacerse normalmente, pero acá en este caso sí. Vamos a hacer 2 puntos, o sea, las cadenas más ese punto. Y ya acá tendríamos que tener 6 puntos para estar exactamente como el lado en el que iniciamos. Entonces, acá ya pertenece, a ver, acá 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Venimos a este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos hasta el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. A veces queda una más sueltita aquí. Puede quedar un poquito más suelto.
y acá vamos en punto alto de nuevo. Bueno, acá les recuerdo un poquito, entonces nos toca este punto en el que vamos a trabajar en la espalda. Solamente este punto vamos a trabajar en la espalda. La espalda no tenemos que preocuparnos por mucho más. Saliendo una cadena. Entonces, ya acá tenemos el de 4, el de 5 y el de 6. Al igual que acá. 6, 5, 4. Igual, 4, 5, 6. Para que nos quede la curva. Acá vamos a decidir cuánto queremos de profundidad en la espalda. Si quieren espalda muy pelada, quieren espalda medio o quieren espalda bastante cerradito. O casi que arriba del cuello. Yo lo voy a dejar estos 6 puntos nada más. Entonces acá tengo que ya cortar el hilo. Que a veces no me gusta, ya saben eso, me imagino. No me gusta, le voy a dejar acá una buena distancia. Ya he terminado acá de cuando hicimos el aumento de los 6. He terminado acá. Ok, entonces ya vamos a voltear el tejido y vamos a decidir lo que quieran hacer de la parte de la espalda, como les indiqué, que lo quieren muy abajo de la espalda, que lo quieren medio o que lo quieren bastante alto. En mi caso lo voy a dejar bastante alto acá. Disculpen, y vamos a hacerlo desde acá. Y acá me hice una torta, ya lo van a descubrir, como decimos en Costa Rica, una torta. ¿Qué fue la torta? Que aquí hice 7 puntos, 3, 6 y 7 puntos. Entonces, esta misma torta la tengo que agregar al final. Sí, tengo que agregar esta torta al final para que queden iguales. Entonces acá me ha quedado 3, 6, 7. Tienen que quedar 6. Y acá agregué un punto más y me quedó esto acá. No sé cómo se metió ahí, pero ahí se metió. Entonces, bueno, también vamos a poner el hilo acá. No en este, sino en el punto fijo acá. Pero quiero dejarle un hilito ahí para ocultar. Y vamos a levantar acá 1, 2, 3 cadenas. Y por ahora vamos a hacer los 7. Estamos en la espalda. Por ahora vamos a hacer los 7 puntos. En la siguiente vuelta tenemos que hacer menos. Porque vamos a hacer el mismo. Vamos a repetir lo mismo que el frente. Vamos a hacer 2 disminuciones y después vamos parejo. En el caso de la espalda ha quedado así. Por el destino. Bueno, entonces termino acá. 3, 6, 7. Una cadena. Vamos a este punto. Una cadena, vamos al siguiente punto. Y acá ya sabemos esta, es que en la espalda va la misma puntada. Sí, entonces ya acá tenemos para continuar y vamos a hacer lo mismo en la próxima hilera, porque recuerden que esta va de primero de 6, pues en este caso 7, la que sigue uno menos y la que sigue uno menos y después vamos parejo. Bueno, estoy en la hilera número 34 desde acá. Contando desde acá, estoy en la hilera número 34. Y nos falta 2 más, que es la que les voy a mostrar en un momentito acá, los aumentos. En este caso acá, disminución. Recuerda que yo hice un error de 7, entonces de 7 lo bajé a 6, después a 5 y me lo llevé en 5. 5, 5, 5 hasta acá. Ahora tengo que agregar 6 y después 7 y después le tengo que quitar ese punto allá. Pero bueno. Ya casi venimos a eso. El punto es que nos faltan 2 vueltas, por eso, más las 6 que nos falta desde acá. Entonces, 8. ¿Eh? Las 6 que nos falta más 2 serían 8 y es 1 centímetro por vuelta, por hilera. Entonces, acá tengo 45, poquito menos de 45. Y yo tengo de huesito a huesito, vamos a medirlo así, como desde huesito al huesito, lo que es el ancho de espalda, tengo 38. O sea, me quedaría holgadita. Bueno, entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a agregar el número 6. Acá,
Ya nos quedan 6. Ahora 1, 2. Lo estoy llevando de 2 porque quiero que me quede cerradito. ¿Ok? Entonces ya tengo acá y volvemos a este. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero esto lo tengo que corregir cuando vamos a hacer la unión. Sí, porque era un error. Bueno, entonces acá una cadena y ya vamos con esta puntada, que en este caso acá ha quedado así. Entonces continúo, me regresé, terminé allá y me volví a regresar haciendo el punto en relieve, que son 3. Y esta parte sí que gasta bastantillo hilo, porque es bastante y es cerrado. Este gasta bastantillo hilo. Y por eso tenía como miedo de hacerla muy grande, porque podía que no me alcanzara para las mangas. Bueno, 3, 5 y acá vamos a perder el 6, el 7, perdón. Vamos a perder el 7. Acá vamos a dejar ya 6. Estamos bien así. Y por ahora me quedo acá. Me quedo acá. Sí. Desde el inicio a donde estamos. 37 hileras. 37 hileras. Y estamos en esta de que vamos saltando esto, haciendo una cadena, haciendo un punto central. Estamos en esa parte. Y por coincidencia me quedó esta y esta como una base, pero no tienen que preocuparse por esta parte no. Sí, tiene que quedar en esta parte, al igual que lo que vamos a hacer en la espalda, acá en la espalda, porque ya vamos a continuar ya uniendo la espalda, pero para eso tenemos que hacer un puente. Entonces, he quedado acá un poquito antes porque vamos a hacer el puente. ¿Sí? Este puente lo tenemos que hacer igual que acá. Entonces, como yo lo he dejado acá, este punto necesita 3. Este punto necesita 3 y 6. Entonces, 3, 6, perdón, sí, 3 y 6, 9 y 3, 12. Entonces, para hacer el puente necesitamos, en mi caso, 12 cadenas. Entonces termino acá, esa es la espalda, terminamos acá y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cadenas y vamos del otro lado, por supuesto, buscando los frentes. Y unimos acá. Unimos acá antes. Vean que aquí vengo con el tejido. Acá estoy. Acá vengo con el tejido. Y acá vamos a hacer este puente que les estoy diciendo. Y en este momento estamos por el lado del revés. Revés y revés. Entonces, teniendo acá las 12 cadenas para el puente, porque les había dejado un poquito más de hilo, en caso que no les dije, es bueno dejarlo. Vamos a ir del otro lado, acá. No acá, acá. En el punto de cadena, porque él se cuenta como un punto. Acá, en este punto, que a veces sí cuesta un poquito entrar. Vamos a ver si lo permite ahí. Vamos a ver si permite acá 2. Y acá vamos a hacer un punto deslizado con la cadena pareja. Y vamos a continuar deslizando un poquito más. Un poquito más. No importa. Ahora pasamos con puntos por encima. Un poquito más. Un poquito más. Y acá les termino. Este hilo lo aseguramos y lo vamos a ocultar por acá. ¿Sí? ¿Ya me entendieron el puente que he hecho? Estamos haciendo esto mismo de acá. Vamos a trasladarnos del otro lado. Entonces ya acá estamos para continuar el tejido, que vengo de este lado. Vengo de este lado. Bien, ya ahí tenemos el puente. Si le podemos llamar de alguna manera.
Este último a veces cuesta un poquito, especialmente porque hice punto deslizado acá. Entonces, pero siempre. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos una cadena y en este caso vamos a saltar un punto nada más que poco se ve. Bueno, un puntito acá y vamos a hacer un punto alto. Es dejando esta misma base acá. Y pero nos toca así. Entonces, de nuevo, una cadena, saltamos un punto y vamos al siguiente. No se preocupen que de todas maneras el cuello lo vamos a hacer, le vamos a hacer un bordecito. Y acá hacemos 6 puntos de nuevo. 6. 3, 6. 3, 6. Una cadena, saltamos un punto, hacemos acá una base. Yo digo una base para la próxima hilera. Una cadena y ya saltamos un punto y caemos acá. Otra vez, de acá ocultamos el hilo. Y acá hacemos ya los 5 más que nos falta. En este caso. Una cadena. Una cadena y sí, continuamos. Esta es esta y esta, y ya vamos a quedar en la próxima vuelta con los puntos de relieve, nada más que del otro lado. Pero sí, bueno, el punto que no se me preocupen porque esto lo vamos a rellenar después y vamos a rellenar esos puntitos que nos quedan acá. Bueno, entonces recordarles que quedar en esta parte, o ya sea en los puntos de relieve, como sea, pero yo se los estoy haciendo así, quedar en esta parte, en la última vuelta acá, no importa cuánto le hayan hecho, y quedar lo mismo en esta parte para hacer estas cajitas. O sea, quedar en punto en relieve, me refiero a eso, en punto en relieve, para que cuando pasemos haciendo esta vuelta, nos quede todo ya la continuación del tejido. Bueno, entonces ya acá estamos unidos, ya como digo, ya pasamos el puente. ya hicimos el puente, ya hicimos esta acá y ya. Bueno, acá llegamos al puente, como le llamé yo, y vamos a hacer lo mismo. Es que acá es lo que siempre ya vamos llevando hasta el momento, pero se los pongo acá para que lo vean un momentito. Una cadena y ya hacemos acá los 6 puntos. Bueno, acá ya hice las 6 vueltas que tenía que hacer acá. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estoy acá en la séptima, o sea, en la número 7. Y tengo que parar acá. Que nos quede igual que el otro lado, porque acá hay una que termina incompleta, o sea, desde acá hasta acá, 50 puntos, de acá a acá, 50 puntos, y quedamos 9 puntos antes, acá, entonces igualmente 9 puntos, los 6 más estos 3 que van acá, 9, bien, ahora vamos a hacer el cosido, entonces contamos el otro lado exactamente lo mismo, 50 puntos hacia arriba, que les queda más fácil contar de acá hasta arriba, que y marcar exactamente la misma cantidad de un lado que el otro para que coincida todo y que esta puntada coincida con esta, este punto exactamente con el otro punto. Bueno, lo voy a coser por el lado de revés, frente con frente, frente con frente, así. Entonces vamos a voltear el tejido. Sí, y vamos a coserlo. Vamos a coserlo y también a darle gracias porque hoy llegué a 50,000 suscriptores y eso me tiene muy, muy, muy feliz. Muy, muy feliz porque siento que estoy haciendo las cosas bastante regular. Bueno, entonces vamos a ver con este cosido si me gano uno más. Ok, acá tenemos 6 puntos antes de este. Y acá tenemos que tener también desde esta marquita
acá 6 puntos antes de este. Este y este tienen que quedar en el mismo lugar para que coincida todo, ¿eh? Bueno, entonces acá vamos del otro lado y vamos a utilizar nada más los puntos rasos. Sí, esta marca es el que marca el 6. Vamos a utilizar el punto raso en del lado derecho. Vamos a utilizar el punto raso de atrás y del lado izquierdo vamos a utilizar el punto raso del frente. O sea que ellos dos topen. ¿Sí? Vea que estoy tomando el derecho y el izquierdo. Y ahora tomo el hilo y paso directo. Y vuelvo. Tomo el derecho, el hilo está por debajo, tomo el izquierdo. Ahora de nuevo, tomo el izquierdo, perdón, el derecho, punto raso derecho, punto raso izquierdo. Punto raso derecho, punto raso izquierdo. Punto raso izquierdo, derecho, de nuevo, punto raso izquierdo. Tomamos el hilo, vea que no estoy tomando dos veces, solo uno, y pasamos directo. Volvemos, pasamos por encima del hilo, no por debajo, por encima del hilo, y traemos el hilo, lo enganchamos y pasamos directo. Volvemos. Ya este me tendría que coincidir con este. O sea, ya este punto central acá me tendría que coincidir con el otro lado. Para que queden iguales. Y acá con la cadena. Y así, derecho, espero que se observe bien en la cámara ahí, e izquierdo. Y pasamos directo. Tengo mi bebé conmigo, como siempre, y ella está ahí haciendo ruiditos, ¿eh? Así. Espero que me comprendan esta parte. Acá les termino el cosido y vea qué bonito. Nos tiene que coincidir un lado con el otro. Que se vea que estamos como en secuencia de lo que ya tenemos. Ese es el revés para mí. Es al revés y es al revés la costura. Bueno, entonces acá terminamos el último puntito que siempre tomamos acá, la derecha, izquierda y pasamos directo. Pero quiero dejarle un poco más asegurado, entonces voy a tomar acá uno de dos, con dos, la parte de la cadena quiero tomar dos hilos. Vamos a ver si lo permite acá, que se pueda ver. A ver, dos hilos de este lado. Igualmente pasamos el último punto acá y tratamos de traer dos hilos para que nos quede mayor asegurado acá. A ver, debía de haber puesto un ganchito menor, pero bueno, ya lo logré acá. Sacamos directo y hacemos ya un punto de cierre. ¿Ven? Entonces, cuando hacemos el punto de cierre, cortamos. Voy a cortarlo con distancia porque a veces pasa que no he grabado alguna parte y tengo que volver a repetirlo. Entonces, sacamos y sacamos el hilo completamente. Bueno, entonces, por el revés, que sería el derecho para mí, nos quedaría así. ¿Ven? Que se vea como la continuación del tejido, igual que del otro lado. Todo se vea igual. Y me gusta más por este lado porque se ve bien delicadito, bien bonito. Y por el lado revés nos queda ya
más gruesito. Bueno, les voy a hacer la manga y acá estamos en el, como diría, el tronco, acá, en donde estamos bien amplios. Y el brazo se comienza a adelgazar. Puede que si ustedes lo quieren llevar así de manga completamente amplia, así como está, o disminuirle estas partes para hacer un tipo de manga amplio acá y más y más y más ajustado, pero eso sí, respetando esta puntada, ¿sí? Entonces, esta parte es lo que tenemos ahora. De acá ya el brazo comienza a adelgazar y irla disminuyendo. No sé cómo se le llama ese tipo de manga. Tengo un blusón así, y me encantan así, que son amplios, que por cierto están de moda ahora, son amplios y después reducen en la parte del brazo, se ve muy bonito. Bueno, pero para eso tenemos que comenzar, ¿verdad? Acá tengo este punto y este punto. ¿Lo ven? Y lo que hemos hecho acá de añadidura. Entonces, de parte del centro. Entonces, acá vamos a tratar de poner desde este puntito. Vamos a respetarlo siempre. Desde este puntito vamos a hacer un amarre. Pasamos el hilo para un lado. Vamos a ver si se ve ahí. Hacemos una, pasamos para el otro lado, hacemos la otra, pasamos para el otro lado y hacemos la otra. Que nos quede ahí bien atado. Bueno, entonces en esta parte que nos queda acá, que por cierto me quedó esto muy suelto acá, voy a tratar de tomar otro hilo para que quede mejor. Vamos a hacer 5 puntos con la cadena. 1, 2, vamos a atravesar acá el punto alto, 3, y en el medio del punto alto, 4, y en la otra amarre, 5. ¿Sí? Esa es la disminución, la primera disminución que voy a hacer. Ahora, una cadena, vamos acá ya, una cadena, esto sí lo voy a ir respetando también. Ahora comenzamos en punto alto, ¿sí? 2, y acá en el 3 vamos a hacer 2 puntos cerrados juntos, que ya lo conocemos este. Y continuamos. O sea, ya conocemos no los dos, sino que ya conocemos el sistema, cómo se hace. ¿Ok? Ahora, una cadena. Perdón, ya acá llegamos a la puntada. Bien. Acá toca 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos acá. Y acá rellenamos, recuerden, esos 7 puntos los tenemos que rellenar con 11 puntos bajos. Total de 11 puntos, si los contamos. ¿Ven? Que quede como más círculo. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos... Hacemos de nuevo acá 2, en el que dice 3, 1, en el que dice 4, otro, pero incompleto. Disculpe si se lo hice muy rápido antes. Cerramos juntos y continuamos haciendo todos los puntos. Entonces, en esta vuelta estamos teniendo una disminución en la manga de 6 a 5, menos esto. Esto sí lo vamos a respetar. Continuamos normal. Una cadena, punto alto, una cadena, vamos del otro lado, el 3 y el 4, para que no se les olvide, y continuamos en punto alto, una cadena y así, ha llegado del otro lado, entonces una cadena, igualmente este punto lo vamos a respetar. Una cadena y vamos a el cierre.
Acá es diferente porque cerramos en punto deslizado. Siempre no se les olvide una cadena acá. Siempre, porque acá vamos a llevar esta orden de la puntada al igual que el otro lado. Acá hemos agregado simplemente uno más. Bueno, 1, 2, 3. Y volvemos a hacer acá. Ya en este caso serían 5. 1 a 1. Ya les va a quedar 5. Ahora, igualmente una cadena. Y esta vez vamos a tener que hacer el punto en relieve por el frente. Por el frente. Ya terminamos de hacerlo por detrás. Eso fue decisión mía. La puntada va por el frente. Eso fue decisión mía porque yo quería dejarle, perdón, yo quería dejarle un frente. Entonces una cadena, igual que el que estamos llevando. Vengo acá de regreso y igualmente una cadena. Punto en relieve y igualmente la cadena que dejamos acá antes. Que se vea bien, que se vea igual. Cerramos. También una cadena y acá vamos y hacemos un punto deslizado. Subimos 1, 2, 3. Y acá le voy a volver a hacer disminución. Ya tenemos 2 de 5. Acá voy a hacer disminución de nuevo. Entonces, otra vez. Cerramos y vamos a la siguiente. Vamos a repetir lo mismo. Simplemente que acá vamos allá a dejar 4. 4 puntos. Igual, una cadena, vamos, igual, el centro, buscando como el centro, sacamos una vez, y este hilo cuando yo lo deshago se hace así, bueno, perdón, ya iba a ser una cadena, caben, no, un punto alto, continuamos igual. Estoy acostumbrada a que después de eso es una cadena, ok. Acá ya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerdan, la que dice 6, la que dice 6 acá, comenzamos a rellenarlo de nuevo. 3 acá, este punto. 3 dentro, 1 encima del punto alto y 3 afuera. Le quedó bien porque acá les repito la manga un poco más, esta puntada, perdón. 3 más, ahora 1, 2, 3, 4, 5 y continuamos de nuevo. Un punto, el 2, un punto, perdón, quedaron 5. Vamos a hacer 2 puntos normales acá, el 1 y continuamos. Acá nos tienen que ya ir quedando 4 puntos. Una cadena. Una cadena y volvemos a repetir. Vamos en disminución por ser a mi gusto. Si no, si ustedes no lo quieren, ya saben cómo seguirlo. Simplemente de 6, 6, 6, 6. Pero yo le voy a hacer disminución y vamos a continuar de este modo. Ya recuerdan esta parte acá, antes de llegar, una cadena siempre. Bueno, estoy en la vuelta 7. Y entonces, 2 con 5 puntos. 1, 2, 3, 4. Con 4 puntos. Vea que bien, 4 con 4, con 4 puntos, 4 vueltas. Esto es por mi gusto y también porque no tengo mucho hilo, ¿eh? Yo quiero hacerla, quiero hacerle mangas. Entonces, vamos a hacer acá 3 y así la voy a llevar para hacerle ya la parte final. Pero con 3. Vamos a continuarlo ya con 3, todo el largo que quiera. En mi caso,
voy a dejarlo como 3/4. Bueno, cerramos este y este por ahora, por estar acá las cadenas. Una cadena y hacemos acá el punto. Que hacemos este, pero por el frente. Una cadena, hacemos punto normal. Vamos a los del medio. Es que vamos a volver a repetir lo mismo, nada más que en menor. Vamos buscando el medio. Cerramos juntos y hacemos el otro normal. Una cadena. Y, perdón, ya acá no es una cadena. Otra vez, ¿ves? Es que este hilo a veces se me enreda un poquito. Bueno, acá tocaría 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya es la que tenía. Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hasta el otro lado. Cuando tenemos estos acá rellenos, de lado y lado, después de este, toca de lado y lado con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y continuamos. Este se lo hago acá por ser. Continuamos entonces el centro, el siguiente lado. Cerramos juntos. Completamos aquí al otro punto, una cadena y continuamos haciendo lo que ya llevamos. Bueno, entonces así le voy a continuar ya varias vueltas, hasta decidir el largo que yo quiero o que puedo tener por la cantidad de hilo que me queda. No me queda mucho. Bueno, les quiero terminar un detallito como este. No puedo hacerle manga larga larga porque no me quedó material suficiente, pero bueno, el punto es que si lo contamos como círculo, 1, 2, 3, 4. En el número 4, si lo contamos como círculo, o en la número 17, que estamos acá, también de la marquita, 1, 2, 3, 4, en esta parte, ya cuando cerramos el círculo, que hacemos este punto bajo acá y rellenamos las 7 cadenas con 11 puntos de lado a lado, cuando quedemos ahí, o en la número 17 que estoy, vamos a hacer eso. Ya es una parte que queda ahí, como indicando un final, y ha quedado de 3/4. Entonces, bueno, estando acá en los 3 puntos, ay, disculpe, desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más en los de 3 puntos. Bien, entonces, bueno, nos deslizamos un poquito hacia el centro y quiero dejar este acá no tan ajustado para el final. Quiero cerrar allá con un punto deslizado, pero no tan. Ok, desde acá cargamos el ganchito, acá, a este punto. Nos quedaría este punto también. Nos queda de final este punto. Bueno, no importa si quedaría este también. No se van a preocupar, no se van a estresar si les quedase este punto también. Igualmente vamos a usarlo. Ok, acá vamos a hacer 7 puntos altos, así de fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Llegamos al 7 y acá bajamos con punto bajamos, disculpen la redundancia, pero bueno, bajamos y hacemos un punto ahí bajo, así. Ahora desde acá cargamos, en este caso desde acá cargamos y vamos a entrar acá y hacemos punto medio alto 7. Acá hay 5 cadenas, voy a hacer 7 puntos medios altos para que me quede un arco bien bonito. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6, 7.
es mi bebé que me llega a buscar. Bueno, entonces 7 puntos altos, perdón, 7 puntos medios altos para que quede un arquito ahí relleno. Bueno, y acá vamos a hacer, en este, vamos a hacer un punto bajo. ¿Sí? Punto bajo. Vamos a avanzar. 1, 2, 3, quedó bien ajustado. 4, 5. Acá en el 5 vamos a hacer un, en el 5, me disculpo acá. En el 5 vamos a hacer un punto medio alto. 1, 2 cadenas y en el mismo punto vamos a hacer de nuevo un punto medio alto. Y continuamos del otro lado rellenando, o sea, buscando el punto central. En el punto central hacen este piquito. ¿Ve? Entonces continuamos en punto bajo hasta acá. Este es el último. Y ahora de nuevo cargamos acá y acá hacemos 7 puntos medios altos. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que quede bien rellenito. Bien, entonces acá vamos a hacer lo mismo que como entramos. Vamos a venir acá al centro. Acá. Acá en el centro vamos a hacer un punto bajo. Y vea que acá me ha quedado 4, no me han quedado 3. Bueno, ahí me hice una torta otra vez. Ok, entonces lazamos el ganchito. Sí, lazamos el ganchito y vamos acá de nuevo. Y hacemos 7 puntos en este. 7 y volvemos y acostamos acá. 7 puntos. Desde acá volvemos y lazamos acá y volvemos a repetir los 7 puntos. De este modo vamos a ir así. En cada de estos vamos a hacer una conchita. Bueno, lo que le quería decir es que en cada una de estas, una conchita. Una conchita. Y si quedasen acá, no importa. Si usted dice, ah, es que no me quedaría más hilo o lo quiero dejar ahí. Bueno, lo dejan de acá y hacen la conchita acá. Igualmente, igualmente. No tiene que ser exactamente lo que yo estoy haciendo. Bueno, acá terminamos los últimos 7, 3, 6, 7 y venimos acá, terminamos con un punto deslizado y un punto de cierre. Le quiero hacer acá en el cuello unas hileras en punto, bueno, voy a comenzar en punto bajo, que por cierto voy a cambiar de ganchito. Vamos a ver si este lo deja así. Bueno, vamos a usar acá de una vez cualquier parte, no importa. Cualquier parte, vamos a hacer simplemente una cadenita. Ocultamos acá el hilo y voy a llevarle una hilerita de una vueltita, en este caso, de punto medio alto por todo el borde. O lo pueden hacer en punto bajo si también les falta un poquito el hilo. En mi caso es que, bueno, se gastó bastante por la espalda. Yo digo que bastante. Bueno, todavía no ha pasado de 700 gramos, 750 gramos, perdón. Ahí, punto medio alto, buscando toda y cada uno de los puntitos. Cada uno de los puntitos. Cuando toca cadena y cuando toca aquí punto atravesado, estos puntos que van atravesados, hacemos 2. En la pega y en el caso acá que hice 2 cadenas nada más, entonces hacemos 2. Por eso les dije que quería un gancho menor, pero bueno, no lo tengo a mano en este momento. Saltamos del otro lado y acá sí. Entonces, simplemente eso, vamos haciendo un bordecito lo más finito que se pueda y recomendado que sea del mismo color. Si le quieren poner otro color en el cuello, entonces se lo ponen acá,
para que les quede bien delicado, bien bonito esa parte de acá. No se recomienda poner hilo de otro color en este momento, porque queda muy imperfecto. Bueno, acá las llevo otra blusa que está preciosa. Ahí al final les pongo la foto y en ella he hecho esto en el cuello. Le voy a hacer lo mismo a la otra, o sea, dos puntos, uno de medio alto y uno de bajo, uno punto bajo y el último con piquito. Pero en esta, como ya le hice, ya le di una vuelta de punto medio alto, entonces lo voy a dejar así. Voy a usar un ganchito menor al que estamos usando. El que estoy usando es de 3.25 y voy a usar uno de 2.5. Quiero que me quede más delicadita esa parte ahí. Entonces, vamos a cerrar acá siempre. Solo le hice una más, la que les hice primero y la que les indiqué al final. Entonces vamos a cerrar acá con un punto deslizado. Y acá mismo voy a subir, no vamos a contar los puntos ni nada de eso. Ahora, si usted quiere tener un orden completamente correcto, perfecto, como le gusta a muchas, bueno, entonces se va contando y que queden de 4 en 4. Múltiplos de 4. ¿Sí? Que le falta uno, que le sobra uno, aprovechan de quitarle o ponerle uno más. Pero yo no los voy a contar. Así les tengo que decir, ni tampoco voy a subir con cadenita aquí. No voy a subir con cadenita de la que pertenece. Acá mismo le voy a hacer un piquillo. Acá mismo le voy a hacer un piquillo. Y comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos cadenitas y sí, en el mismo punto. En el mismo punto, punto bajo. De nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Dos cadenitas, mismo punto. Y así, cada cuatro. Solo para indicar allá un final, un detallito, porque ya sabemos que el protagonismo de la blusa está en esta parte. Entonces, pero sí para dejarle ya un final bonito. Un, dos, tres, cuatro, dos cadenas. Si le quieren piquito más alto, le hacen tres cadenas. Pero así lo veo bien. Así se ve un detallito en el borde bonito y listo. Acá termino con 1, 2, 3, 4, pero es porque tengo uno más. El 4 debería ser este, pero como Jenny es así, dijo Mimi, acá terminamos y listo, punto de cierre. Y es que no hay mucha diferencia entre este piquito y acá y este y este. Un puntito. Bueno, el asunto es que el que le gusta contar está bien. A mí me gusta contar, pero no siempre. Bueno, entonces con el mismo ganchito pequeñito vamos a ocultar los hilos, limpiar todo, porque la modelo está esperando. Bueno, entonces así vamos a ocultar el hilo. A veces aprovechan estas partecitas así, que quedan a veces bien ajustadas, bien, bien ajustadas, más cuando se hace este tipo de puntada. Bueno, entonces acá sacamos el hilo, vamos a ver si lo deja, y ahí lo vamos ocultando hacia abajo, lo vamos perdiendo por algún lado, para allá o para acá, como lo vean. Bueno, qué belleza como ha quedado, vean qué lindo, como para hacerla en muchos colores y tenerla la misma, pero muchos colores. ¿Ustedes no se ha pasado eso? Que a mí me ha pasado con zapatos, incluso con blusas, que me gustan tanto, 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 que quiero hacerla de diferentes colores. Más larga, más corta, manga larga, pero de diferentes tonos, pero lo mismo. Vea qué bonito, qué bonito. De verdad que está bien bonita. Y acá ya nos ha quedado así el cuellito. Simplemente esto de piquito así, como para indicar un final. Y así en la parte de abajo.
Ya acá les queda, no tienen que preocuparse por hacer un borde ni nada, ni hacerle conchita ni nada. Simplemente ya ahí le hemos dejado un borde. Y acá los cosidos, bien disimulados, bien, bien disimulados. De verdad que se ven bien disimulados. Y por detrás, con la disminución que les dije, para respetar siempre la puntada hasta el final con las conchitas. Ustedes me dicen allá cómo lo sintieron, cómo lo vieron, cómo lo piensan hacer, qué colores los piensan hacer. Díganme si no está bello, bello, como para hacerlo de muchos colores. Bueno, mis amores, un agradecimiento enorme, un abrazo para cada una de ustedes y con esto los dejo, los voy a llevar a modelar, porque la modelo ahora sí que sí, está por ahí esperando. Bueno, acá les dejo a doña Jenny modelando. Y con esto también aprovecho de invitarla a suscribirse si no lo ha hecho todavía, compartirlo si así lo ven suficiente con las demás compañeras para crecer más y más y así continuar con este proyecto. Mirar los anuncios también es importante, es la forma como tenemos ingresos y podemos continuar. Así que mis amores, como vestido, como blusa, el color que lo quieran hacer, los grosores ahí ya les indiqué al inicio. Así que encantadísima de haber llegado hasta acá con ustedes, muy agradecida de verdad. Ahí le dejo modelando. Y acá aprovecho y les adelanto también este vestidito para los próximos días. Bendiciones, chao, chao.